Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport and Golf, la 200, curiosamente. Y la número 3 de Balonmano, Balonmano Pasión. Y estoy acompañado de dos personalidades del balonmano y de la Junta de Castilla-La Mancha y del mundo de España. Y además no estamos en un momento todavía de apocalipsis zombie, pero yo te voy a hacer alguna pregunta. Esto, ¿qué hay? Eusebio Robles, ¿Qué tal estás? Es el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, del gobierno de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Y el recientemente elegido, enhorabuena. Encantado, gracias. De nuevo, presidente de Asobal, Adolfo Aragonés. ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien, encantados de acompañaros, encantados de estar con Adolfo, con el flamante presidente de Asobal. Y bueno, pues muy bien, encantado de compartir con vosotros este espacio. Bueno, ya llevas dos de tres, ¿eh? O sea, vamos bien. Estamos monopolizando el tema balonmano. Bueno, yo estoy encantado de compartir mesa con el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma muy balonmanera. Uh-huh. Yo recuerdo que esta comunidad ha tenido hasta cuatro equipos en la Liga Asobal. Ahora somos dos, Balonmano Conquense y Balonmano Guadalajara, pero bueno, yo espero que en Ciudad Real, que lo están haciendo muy bien con el Balonmano Alarcos, y en Toledo con el Amíbal, yo creo que tarde o temprano volveremos a estar los cuatro ahí, ¿no? Otra vez, ¿no? Y agradezco al delegado, que sé que también es un buen aficionado al balonmano y que nos va a ayudar en el mundo del balonmano para que esto sea mejor, ¿no? Vamos a intentarlo, por lo menos. Yo aprovechando este momento de calma, nosotros tenemos un momento patrocinado por Holiday Golf, el mayor distribuidor de España de material de golf y de Europa. Bueno, y ya está entrando en Estados Unidos. Digamos que es muy grande. Entonces os vamos a hacer un regalo de golf. De momento no tenemos esos regalitos de balonmano, pero todo se andará. Ya hablaremos con el presidente Asobal para estos temas. Entonces voy a regalar unas bolas de Bridgestone. Tú para que te inicies, que todavía no... Muchas gracias. No estás metido en este mundo. Y tú para que juegues con ellas. Fenomenal. Yo tengo handicap 7 y son las que juego. Es un buen jugador. Era un buen jugador. Ahora es todo mentira. Ya no compito y entonces sigo teniendo el mismo handicap de cuando hacía años jugaba bien. Oye, pues pasan, muchísimas gracias. Claro, yo jugué a balonmano en algún momento y jugaba. Y jugabas. Y ya está, ¿sabes? Bueno, yo te prometo que os daremos unas pelotas, que es como se dice. El balón de balonmano se dice pelota. ¿Eh? Sí, sí. Pelota de balonmano, de nuestro patrocinador, evidentemente, Selet, que nos patrocina a todos los clubs en los balones que dice la gente, las pelotas que decimos nosotros, y os daremos unas cuantas para que a los próximos invitados les hagáis un regalo de balonmano. Pues ha quedado grabado, además te lo voy a mandar por WhatsApp para corroborarlo, y sobre todo muchísimas gracias. No, yo llevo dos de tres, me corresponderá uno. Vale, es un trato. Bueno, tema resuelto, regalos colocados, momento patrocinado hecho, y contarme hacia dónde vamos. Con el balonmano, con los temas del apocalipsis zombie, porque yo creo que está todo relacionado ahora. Nuestra liga, vuestra liga, ha cambiado y estamos en una situación de lo más peculiar. ¿Por dónde vamos, presidente? No, o sea, yo lo primero que quiero decir es tranquilidad, ¿no? Claro. O sea, decir, estas cosas, bueno, pues han sucedido, no hay que ponerse tampoco, no hay que tirarse la manta a la cabeza, hay que entender que las cosas suceden, y cuando suceden, las personas que entienden, pues yo no entiendo de esto. O sea, es decir, yo puedo entender de balonmano, puedo entender de mi profesión, pero yo de sanidad no entiendo, pero yo lo que hay que hacer es hacer caso a los profesionales, a aquellos que entienden, a aquellos que llevan estas cosas, y que además es su trabajo y por el cual, de alguna manera, tienen la responsabilidad de llevarnos donde nos tengan que llevar. En el campo del deporte, bueno, pues nosotros seguimos las instrucciones que nos ha dado tanto el Ministerio de Sanidad como el Consejo Superior de Deportes. Claro, básico. Hemos dejado que, o sea, la competición va a estar 15 días a puerta cerrada en lo que corresponde a la Liga Asobal y también en lo que corresponde a las competiciones nacionales de balonmano, pero bueno, la vida sigue, de momento. Y nosotros esperamos que las medidas que ha tomado el Gobierno, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en este caso los ayuntamientos también, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, sean necesarias y suficientes. Si hubiera que tomar otras, ya no lo dirán, pero de momento no hay que preocuparse. Yo creo que
lo más importante aquí es tener la tranquilidad de saber que tenemos buenos profesionales en este país. Eso es básico. Y que nos van a aconsejar a toda la población lo que hay que hacer. Lo único que siento es que los aficionados al balonmano, bueno, pues se van a quedar a lo mejor un poco, digamos, descontentos de que no puedan entrar a ver los partidos. Pero también hay que decir una cosa, ¿no? Voy a alargarme un instante, pero y os pido disculpas a los dos. Pero bueno, este año nosotros tenemos un acuerdo estupendo con la Liga 4 Sport. Tenemos 4 de los 8 partidos que se dan todas las semanas por televisión. Se dan tanto pues Gol Televisión, las cadenas autonómicas y además en streaming por la Liga TV, la Liga Sport, la Liga 4 Sport. Con lo cual yo creo que los aficionados tienen la capacidad de poder superar este mal momento. No pueden ir al campo, bueno, pero eso es por su bien. Uh-huh. O sea, estas cosas no son porque a alguien se le hayan ocurrido, sino que es para preservar la salud, digamos, colectiva. Y yo creo que también pueden ver el partido, ¿no? Yo creo que es fundamental el mensaje de tranquilidad que da el presidente. Me parece fundamental. En el golf, en el balonmano y en todos los deportes. Sí, sí. Y además en todas las actividades de la vida. O sea, me parece que crear un alarmismo excesivo no viene a ayudarnos a ninguno. Las decisiones que se están tomando por parte de expertos, por parte de médicos, por parte de investigadores, por gente que sabe de lo que estamos hablando y que lógicamente lo que nos van haciendo es una serie de recomendaciones que van cambiando día a día y que lo que hoy vale a lo mejor mañana no vale. Claro. Y tenemos que cambiarlo. Ahora mismo las recomendaciones son claras. Eventos con más de 1,000 personas, bueno, pues la recomendación es que, bueno, pues que intentemos hacerlo a puerta cerrada, como es el caso de los partidos de balonmano, o como la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Guadalajara de suspender la obra de teatro que había programada para el sábado, donde había 1,000 entradas vendidas y por lo tanto al final es una fuente de epidemia, claro. Bueno, pues donde se puede propagar la epidemia. Ya está. Pero más lejos de eso, creo que tenemos que ir con calma. Esta mañana el consejero de Sanidad daba una rueda de prensa en la que daba los datos. Unas reuniones en videoconferencia todos los días entre todas las comunidades autónomas con el ministerio, con el ministro en este caso, y con los asesores ministeriales para todo el tema del coronavirus, y se van tomando recomendaciones y se van poniendo en marcha. ¿Que estamos cerca de Madrid? Sí, pero la situación de Castilla-La Mancha, la situación de Guadalajara, no tiene nada que ver con la de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto creo que es importante que marquemos esa calma. A partir de ahí, disfrutemos, que es lo que nos toca. Lógicamente, a todos nos gustaría poder ir el sábado a ver al balonmano Guadalajara al campo, porque lógicamente no es lo mismo que verlo por la tele. A todos nos gusta más el ambiente, ¿no? El poder relacionarte con la gente. Mucho ruido. Eso es lo que nos gusta a todos, pero lógicamente no se puede, porque bueno, pues hay una serie de recomendaciones y tenemos que cumplir. Ya está. Pero no alarmemos a la población, por favor, vayamos todos de la mano en intentar que las cosas las hagamos bien. Yo ayer hablaba con un amigo de Panamá, porque todo esto está por todas partes, evidentemente, es en todo el mundo, y le decía, oye, ¿puedes grabar mañana un programa por Skype y tal? Bueno, que tú juegas al golf los miércoles. Igual no vas, ¿no?, con este tema. Dice, a mí no me estresan. El golf es vida, el deporte es vida. Sí. Lo seguiré haciendo como pueda, pero yo voy a ir a jugar. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Seguiré haciéndolo y ya está. Y si le tengo que dar el codo al Cádiz, se la doy y ya está. Esa es la solución. Aquí nos hemos dado la mano todos. De momento. Sí. Bueno, ahora nos damos una rodita. Pues yo creo que hasta ahí, ¿os parece la primera parte? Y seguimos hablando ya con más profundidad, incluso cuáles las expectativas de la de Mar León en Guadalajara, a ver qué nos dice el presidente y esas cosas, ¿no? Bueno, hablamos de esto. Sí. Justo a la vuelta, en la siguiente parte, ¿os parece? Bien. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos, gracias por estar ahí. Y recuerden, la abeja que está saltando por aquí se llama Mielita y es nuestra nueva mascota para el balonmano. Síganla también. Gracias, volvemos ahora. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir
es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21 con número .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. Ay, pero me caigo. ¿Te caes? Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado. No, ¿eh? no me mandes a golf. Gracias, hasta luego, chao. Aquí estamos, en la segunda parte. Nosotros, mientras que estamos grabando y viendo los consejos, igual que ustedes, tenemos un apuntador, porque ha venido el presidente, pero no quiere estar con nosotros, y ha recordado la importancia de la Junta en todo el deporte en sí, ¿no? Y el apoyo de la Junta específicamente al balonmano Guadalajara. Y es cierto, eso es palpable, y además está en la propia página web del balonmano Guadalajara, con el soporte y apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha. Cuenta un poco de ello, y evidentemente tú, como presidente de Asobal, corrobáralo, ¿no? Yo creo que las administraciones tenemos que estar, desde luego, en el fomento del deporte, en el apoyo a los clubs, en el apoyo al deporte base, porque creo que es fundamental. Al final, el formar a chicos y a chicas que vayan a practicar después un deporte, o que lo empiecen a practicar y que luego nos sirvan como cantera. El otro día en el partido veíamos que un chico de Guadalajara, que ha salido de la cantera de Guadalajara, Romanillos, qué genio, está en el primer equipo. Y lógicamente eso nos llena de orgullo a la gente que somos de la ciudad, ¿no? El tener jugadores formados en nuestra cantera. Eso es un trabajo bien hecho, desde luego un trabajo bien hecho por el club. Sí, sí. ¿Con el apoyo del gobierno regional? Sí, porque es donde tenemos que estar. Donde se ha estado en
unos momentos más, en otros momentos menos, pero donde se ha estado. Y desde luego donde el gobierno de Emiliano García Page lo ha tenido claro desde un primer momento. Lo sabe Alex, el presidente del Balonmano Guadalajara, y lo sabe Adolfo, lógicamente, que también ha sido presidente del Balonmano Guadalajara. Y que lógicamente conoce perfectamente que ha habido ese apoyo y que ha habido esa implicación del gobierno regional con el balonmano, con todos los deportes, la movilización de deporte escolar en toda la región todos los fines de semana es impresionante, ¿no? La semana pasada tenía la oportunidad de subir a Valdeluz a un cross, a un campeonato de cross regional, donde venían autobuses de toda la región con chicos y chicas que venían a participar, bueno, pues con la ilusión de hacer sus tiempos, de marcar esto. Y luego en los deportes de equipo, que lógicamente nos llaman más la atención y son mucho más espectaculares por la movilización esa de gente, pues de una manera muy diferente. Yo te afirmo que es verdad todo lo que se dice, ¿no? Yo creo que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ha apoyado siempre el deporte, ¿no? Quizá en unos momentos con más énfasis que en otros, ¿no? Uh-huh. Y hombre, por contaros alguna anécdota en este sentido, yo os tengo que decir que tengo un gran recuerdo de José María Barreda, mi época de presidente del Balonmano Guadalajara. José Mari fue jugador de balonmano, era un hombre fue un jugador que, o sea, además sentía el deporte de balonmano, pero sobre todo en la gestión, y es lo que yo quería comentaros aquí, siempre apoyó el balonmano porque entendió que era un deporte que, hombre, en un momento determinado, el único deporte, digamos, en Castilla-La Mancha de élite, de los deportes, digamos, vamos a decir, de equipo, no a nivel individual, que también Castilla-La Mancha tiene grandes deportistas, uh-huh, pero a nivel de equipo la élite la formaba el balonmano, ¿no? Y paseábamos con nuestras camisetas, paseábamos el escudo de Castilla-La Mancha, el escudo de la Junta de Comunidades, tanto nosotros como el Balonmano Cuenca, como el Toledo, como en su día el Balonmano Ciudad Real, ¿no? Uh-huh. Y yo lo único que puedo decir aquí es que hay que insistir en ello, es decir, los clubes son proyectos deportivos, alguno dice proyectos también económicos, sí, es verdad, hay muchos directivos que aportan, digamos su pecunio para que esto salga adelante, ¿no? Y hacen una labor que muchas veces no está digamos, pagada, por supuesto, no económicamente, sino también en gratitud, ¿no? Como es la formación de personajes, de niños, de niñas, de personajes que empiezan a aprender los valores del deporte a muy tierna edad, ¿no? Sí, la colaboración con las instituciones, en este caso con la Junta de Comunidades, que es la que de alguna manera dirige y patrocina, ¿no?, el deporte escolar, es básica, ¿no? Yo creo que, no sé, pero tanto en Cuenca como en Guadalajara, pues se ha llegado a tener a más de 450 niños y niñas que están todas las semanas con sus monitores trabajando en los fundamentos de este deporte. ¿Qué es lo importante realmente? ¿Sacar algún día una figura para este deporte? Pues no. Lo verdaderamente importante, porque no hay que ser utópicos y una figura no es fácil de fabricar, a pesar de que le pongas todo el interés del mundo, lo verdaderamente importante es los valores. O sea, es decir, que los niños aprendan que no estén en la calle, que estén en un polideportivo, que aprendan a competir en equipo, que aprendan a ganar y, sobre todo, que aprendan a perder. Sobre todo, sobre que todo. Es lo importante del deporte. La vida es eso, la vida es saber ganar, pero también saber perder, y es fundamental. Fundamental. Y me parece que esa formación también por parte de los clubs, en este caso, pues es muy importante. Las administraciones tenemos ese papel, y si no somos capaces de entender que ese papel es el que nos ha tocado jugar, pues mal lo estamos haciendo, porque me parece que el compromiso tiene que ser ese, y además el de seguir avanzando y el seguir aportando. Yo creo que a los que nos gusta el deporte, ¿no? Porque yo reconozco que a mí me gusta el deporte, no lo practico porque no tengo tiempo ahora para hacerlo, pero yo he sido de los que ha ido probando muchas cosas y al final, bueno, pues se ha quedado en el deporte a lo mejor el que se le daba mejor o el que, bueno, pues en un determinado momento era menos malo, no lo sé, o era menos malo. Sí, sí. Es un poco eso, ¿no? Porque cada uno ha hecho lo que ha hecho. Siempre me ha llamado la atención los deportes de equipo.
Y dentro de los deportes de equipo, bueno, el balonmano y el baloncesto siempre han sido los deportes que han estado un poco por encima de sí, más resto. En España en los colegios sí, está en cualquier lado. Eso es. Entonces, bueno, pues me parece que es importante la aportación de las diputaciones, ¿no? Que también en los sí, últimos años se han sumado al deporte escolar, también con esa movilización de autobuses, con esa movilización tal. Por eso digo que yo creo que la línea está marcada y el camino está hecho. A partir de ahí, bueno, vamos a ir viendo... Yo estoy convencido que las instituciones... luego todo depende de los conceptos presupuestarios, sí, ¿no? Y de alguna manera cuáles son las prioridades. Muchas veces no es fácil gobernar, eso no, lo entiendo. No es fácil dirigir, no es fácil gobernar y sobre todo no es fácil administrar lo escaso, que es el dinero, ¿no? Pero sí hay que reconocer que... el deporte, y sobre todo el deporte, digamos, no multitudinario, no el deporte que, de alguna manera, y perdonar, que sí, no el fútbol, ¿eh? Pues es complicado de... Pero todos los días, en esta región, por ejemplo, que es enorme, ¿no? Yo siempre recordaba a la gente una anécdota, ¿no? Decir, es que aquí el deporte escolar, a un niño de 12 años le tienes que decir a su papá que se levante a las 6 de la mañana porque jugamos a las 11 de la mañana en Almadén, ¿eh? Y alguien decía, ¿dónde está Almadén desde Guadalajara? Digo, claro, pues mira, está más cerca Bilbao que Almadén. O sea, para ser, ¿no? Es que es la realidad, o Puerto Llano, ¿no? Y en ese sentido, la ayuda con el transporte, la ayuda a este tipo de equipos que fomentan el que pueda haber niños que estén moviéndose por la región, no solamente hacer región, sino que además estás haciendo... que los niños aprendan lo importante que es el esfuerzo y el sacrificio para hacer algo en equipo, ¿no? Pero yo tengo que agradecer en ese sentido que las administraciones dediquen, y voy a pedírselo aquí a mi buen amigo, que todavía dediquen más dinero, sobre todo a la base. O sea, yo entiendo que los clubes profesionales en este sentido necesitan dinero, necesitan apoyo, pero sobre todo que se les compense por el trabajo que hacen con la cantera. O sea, por el trabajo desinteresado de tener a 400, 450 niños y niñas compitiendo todos los días en este tema. Yo creo que es una alternativa, digamos, a lo que la administración debería hacer, y entonces los clubes suplen apoyan o complementan lo que las administraciones pueden hacer, ¿no? Eso es. Básico. Si sobra algo de dinero para un canal, que tal, no sé qué, un anuncio deportivo, puedes contar con ello y con nuestro gozo por ello, ¿eh? No hay ningún problema. Volvemos ahora mismo tras llorar, pero el que no llora no mama. Volvemos ya mismo, ¿eh? ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando.
Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Está claro que la entrada en el balonmano Guadalajara de los grandes medios de comunicación como Coaching Golf Radio y Televisión está siendo evidentemente un éxito y nos está llevando a un nuevo concepto del balonmano, de la comunicación del balonmano. Es algo que la Liga lo tiene preparado, evidentemente, ¿no? Bueno, nosotros, o sea, a ver, hay que entender una cosa. El mundo ha cambiado en los últimos 10 años en los temas de comunicación más que en los, completamente, más que en los 2010 anteriores, ¿eh? O sea, es decir, los medios de comunicación y cómo se relaciona la gente de esta manera es absolutamente un cambio que hay que adaptarse a él, ¿no? O sea, es decir, los medios ya lo vemos todos. Hoy en día la gente lleva un smartphone, está en las redes sociales, se comunica a través de ellas, interactúa. Es verdad, por ejemplo, para que hagamos una idea, en los tres últimos años, el mundo de la publicidad, que es un mundo que utiliza los medios, bueno, pues está virando, todavía no es importante el volumen respecto al total de inversión que hacen las empresas en televisión, en radio, en vallas, en prensa, con respecto a lo que es el mundo digital, ¿no? Pero esto es como lo del coche eléctrico. O sea, es decir, hay muy pocos, pero crecen a niveles del 3.000%. Cada año. Entonces, bueno, pues esto va a pasar igual, ¿no? Entonces, este es un medio, como otros muchos, donde la gente le apetece, pues porque lo puede ver cuando quiere, lo tiene grabado, lo puede dejar en un repositorio, lo ve en la tele o no lo ve en la tele, lo ve en su smartphone, y en esto es lo que yo creo que la Liga Asobal, vamos a invertir. O sea, vamos a invertir en que tengamos cada vez mejor nuestros sistemas de redes sociales, tanto el YouTube, el Instagram, el Twitter, alcanzar mayores números de aficionados y de seguidores, ¿no? En este tema. Eso es importantísimo. Eso. Porque hoy es muy difícil llevar más gente a los estadios. Es muy difícil. Porque la gente tiene, el fin de semana hay muchas cosas. La oferta cultural, la oferta deportiva, la oferta en los medios, los niños que uno tiene o que los que lo tienen, pues es muy complicado, hace muy complicado tener facilidad para incrementar nuestros espectadores por esa vía. Yo creo que donde hay que incrementar nuestros seguidores es en los medios nuevos, en los medios digitales. Por ahí hay que ir, sí, yo también. La información es fundamental. Es cierto que igual que crecen los medios de información, también crece una cierta desinformación en algunos sectores, porque la mala información también es algo que ha venido también aumentado por precisamente este incremento o este boom de determinados medios. Pero creo que es fundamental porque si somos capaces de hacerles llegar como ese proyecto que tenéis de implementar esas redes, ¿no? De salir al gran público, pues bueno, pues
eso favorecerá también a la hora de que, bueno, a lo mejor haya chicos y chicas que en un futuro también quieran seguir practicando el deporte, que al final es un objetivo que nos tenemos que marcar. Y además, no olvidemos una cosa, esta es de las principales ligas de balonmano del mundo, que no, hay que tenerlo presente también, ¿no? Y yo creo que es bueno que la vean en todas partes del mundo, porque al fin y al cabo los medios digitales lo que dan es eso, ¿no? La posibilidad de que se vea en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un acuerdo con la Liga de Fútbol es quien, ¿no? Sí, sí. Quien es nuestro partner desde el punto de vista de medios audiovisuales, donde también tiene los derechos para todo el mundo. O sea, no solamente los derechos de los clubs, los derechos comerciales para España, sino para todo el mundo, ¿no? Y se ve, el balonmano, por ejemplo, es un deporte, no es el fútbol, repito, pero en Alemania, Dinamarca, en Suecia, Noruega, en los países nórdicos, es el segundo deporte. En algunos casos incluso supera en audiencia al fútbol. Hablo de Noruega o hablo de Suecia, ¿no? Y en otros países, los antiguos países de la antigua Yugoslavia, los balcánicos, pues tanto en Croacia como en Eslovenia hay una gran afición al balonmano, ¿eh? Y les encanta ver balonmano y va el balonmano español. La Liga Española no es la que era en los años 90, ¿no? Donde, digamos, era la liga más potente del mundo, pero en este momento nosotros no tenemos nada que envidiar, yo creo, a la liga alemana, a la liga francesa, ¿eh? Y competimos con ellos con cierta tranquilidad. O sea, los clubes españoles han pasado, como toda la sociedad española, por una crisis económica importante que les ha impedido seguir con unos presupuestos, digamos, que se tenían antes de la crisis, pero en este momento yo creo que hemos recuperado aproximadamente el 60-70% de lo que había en la época precrisis, y la liga va caminando, y los clubes también, hacia cada vez una mayor capacidad económica, y eso da lugar a mayor capacidad competitiva, y a que tengamos también mejores patrocinadores, tanto a nivel de club como a nivel de liga, ¿no? Oye, y el tema de las chicas, que es imprescindible, la ayuda, tenemos las guerreras, ¿no? Que es un ejemplo de selección de chicas. Sí, bueno, yo creo que, insisto, el balonmano, ya sé que es agua, llevar agua a mi molino. Yo soy presidente de una liga que es masculina, ¿eh? Uh-huh. Tengo que decirlo así. La ley no nos permite tener bajo nuestro manto, por decir, la liga femenina, pero hay una liga femenina en España importante, cada vez mejor. Las guerreras han demostrado el nivel que tienen frente a países que llevan muchos más años y tienen mucho más nivel desde el punto de vista de número de practicantes en el mundo femenino, pero yo creo que el balonmano es un deporte que está hecho a la medida de la mujer, o sea, y lo digo de verdad, ¿eh? Nosotros tenemos, bueno, yo cuando he estado en funciones de presidente de un club, siempre hemos dedicado recursos al balonmano femenino, ¿no? Y de hecho en la Asobal me parece que, bueno, de los 16 equipos hay 4 o 5 que tienen equipos femeninos, digo, en competición nacional. Nacional, ¿no? Competición nacional, porque todos ellos tienen en la cantera, en lo que es infantiles o por debajo de ellos, incluso juveniles, tienen equipos femeninos, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo que se está haciendo también desde aquí, desde Guadalajara, con el deporte femenino es importante. Creo que el club está apostando de manera importante por el deporte femenino y además por la visibilización de ese deporte femenino, que todavía es más importante, porque las guerreras, que lógicamente son élite y son espejo en el que se pueden mirar todas las chicas, todas nuestras chicas que practican deporte, es importante, pero que el club de tu ciudad apueste por ti, te haga competir de la misma manera que compiten los chicos, te apoye de la misma manera que lo hacen los chicos y tal, es muy importante. Que se participe en eventos que se programen desde las administraciones también para dar esa visibilidad a la mujer es muy importante, y el balonmano Guadalajara lo hace, y por lo tanto yo creo que eso, esos mimbres, ¿no? que se están poniendo son los que marcan la línea por la que tienen que seguir. Me parece fundamental el trabajo que se está haciendo, y desde luego lo que estaba diciendo el presidente, si ahora mismo tenemos una liga de chicos que probablemente sea, no sé, la segunda, la tercera mejor de Europa, ¿no? Así es.
y vamos hacia una liga de chicas que también se va a situar entre las mejores de Europa, pues estaremos haciendo un trabajo que es muy importante, un trabajo que es muy bueno. Que además lo demuestra los resultados deportivos, lógicamente. Sí, evidentemente. Que sirve, rápidamente se sirve de espejo, eso, sirve de espejo para las canteras, ¿no? Es. O sea, a veces la gente te dice, bueno, es que la élite tal. Bueno, la élite es importante porque sin la élite los niños y las niñas no tienen un espejo donde mirarse, ¿no? O sea, los niños imitan, ¿no? Los en teoría, los buenos comportamientos que ven a su alrededor, ¿no? Es decir, por eso los grandes deportistas, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, suponen un importante apoyo al deporte de base para todos los, en todos los deportes, ¿eh? ¿No? Y es importante, por eso tener éxitos deportivos a nivel de la selección masculina o femenina es muy importante para la cantera. Es muy importante para que los clubs sigan apostando por la cantera. Es muy importante para que las niñas y los niños vean a alguien sobre el cual imitar los comportamientos deportivos, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Sin élite es muy difícil decirle a un niño, no decirle a un niño lo que tiene que hacer en este sentido si no sabe o no tienes una imagen, digamos, que le puedas poner delante. Mira, esto es lo que queremos, ¿no? Esto es muy fácil decirlo. Si hablamos, por ejemplo, de Rafa Nadal o de Fernando Alonso, o de la chica esta del bádminton, ¿no? Sí. De Carolina, pues eso, es muy fácil decir, mira cómo Carolina juega con la pelota esta de, no sé cómo se dice, la pelota de bádminton. Esto a un niño le es fácil de asimilar, ¿no? O sea, y por eso la élite es importante. Y el trabajo de valores, ¿eh? Sí, claro que sí. O sea, eso es lo fundamental. Y eso además que me consta, que es el esfuerzo, ¿no?, que se hace desde los clubes, ¿no?, en educar no solamente en la formación, no solamente en servir como apoyo a la educación, sino también esa formación en valores que te da el deporte y que no te dan otros aspectos de la vida, que por eso creo que es tan importante que los valores deportivos estén aquí. Sí, voy a aprovechar una cosa. A lo mejor es una cierta anécdota o cosa así, pero ¿cómo lo veo yo, no? Balonmano tiene una cosa diferente a muchos otros deportes de equipo, diferente. Probablemente compartamos con el rugby algo, uh-huh. Pero en el fútbol, cuando a alguien lo tocan, si no es falta, el público pide falta. En el baloncesto no hay ninguna duda, cuando a alguien le tocan es falta personal. Quiere decir del fútbol sala o en el balonvolea, el voleibol, sí. Donde no se pueden tocar, ¿no? El balonmano es un deporte en eso distinto. El balonmano hay contacto, el contacto es fundamental. Es decir, los jugadores tienen contacto, y ese contacto puede o no puede generar una falta. En la mayor parte de las veces no genera falta. O sea, es decir, es algo, y eso significa que son equipos que no provocan, perdón, que el practicante del balonmano no provoca una tensión por el hecho de tener que golpear o chocar con el contrario. Y eso hace, y lo digo de verdad, creyendo en lo que digo, que la gente del balonmano, los jugadores del balonmano, son muchísimas veces amigos, acaban los partidos como amigos, suelen compartir los postpartidos, y no hay la tensión en el campo, es una cuestión deportiva. Pero a pesar del contacto, es un deporte que por eso yo creo que gusta a mucha gente, que tiene una nobleza y un espíritu deportivo importante, donde no se advierte mala intención en lo que es las vicisitudes del juego, ¿no? Yo decía esto como anécdota, sí, pero ya sabéis, yo quiero a este deporte y soy un enamorado de este deporte, por lo tanto, seguro que no soy nada objetivo, pero bueno. ¿Eh? No, es totalmente perfecto. Dos cosas muy breves. ¿Quién va a ganar, León o Guadalajara? Oh, yo soy el presidente de la liga, yo no puedo decir. Yo, va a ganar Guadalajara. Ya está, bueno, ves, breve, claro y conciso. Y otra cosa, presidente. ¿Se va a conceder ese punto fantasma al Guadalajara? A ver, creo que parece evidente, es una posición yo creo muy, muy común entre todos los aficionados, al final son los aficionados yo creo los que mejor opinan de estas cosas, ¿no? Entonces pues, todo el mundo lo ha visto, en este caso hay la fortuna de que hay una retransmisión televisiva, se ha visto perfectamente que hay un error de la mesa de anotación, y yo creo que, hombre, la Federación Española, a través de su Comité Nacional de Competición, decidirá este miércoles, creo recordar, o bueno, pues, después de haber pasado el plazo normal para que todo el mundo opine, y yo creo que va a ser evidente, ¿no?
va a ser evidente que el resultado va a ser modificado porque hay un equipo que ha recibido o que tiene un gol en el marcador que no existió. Entonces, bueno, pues yo lo creo así. Y lo digo no porque yo haya sido presidente del Balonmano Guadalajara y esta sea mi ciudad, ¿no? Sino porque creo que en este caso el error perjudicó al Balonmano Guadalajara. Vale, te has mojado, ¿eh? Esto hasta aquí. Es decir, ahora van a ver unas imágenes, curiosamente, del Día de la Mujer, que grabamos el sábado pasado, en el que distintos equipos del Balonmano Guadalajara, chicas, estuvieron jugando, y de una paella que disfrutamos, y una serie de declaraciones de la vicepresidenta, de la jefe de prensa, de Aitor, que es el director técnico del equipo base, y de muchas chicas. Yo creo que merece la pena que lo vean. Pero nosotros hasta aquí hemos llegado. Yo muchísimas gracias. Me tengo que ir. Muchísimas gracias por haber estado los dos, por habernos dado vuestro tiempo, y volveréis cuando queráis, ¿vale? Cuando nos invitéis. No se pierdan la última parte y hasta aquí hemos llegado. Seguiremos hablando. Sí, sí. Gracias. Hasta... ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas, sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es
mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al Parque de la Concordia. Esto es la segunda vez que lo digo porque la primera es una toma falsa que me he equivocado. A un especial de Sport and Golf y de Balonmano Pasión, en el cual estamos grabando con dos, indudablemente las dos, personas más importantes dentro del balonmano de chicas en el balonmano Guadalajara. Bueno, bueno. ¿Has visto qué pelota soy? Y en el balonmano de hombres también, ¿eh? Estamos con la vicepresidenta y con la jefe de prensa, Fara Suárez, Fabiola Tejón. Oye, me lo sé y todo, ¿eh? Sí, creí. A ver, a mí me dijo Alejandro Ortiz, el presidente, hace dos días, tienes que ir a grabar y comerte una paella. ¿A qué he venido yo al Parque de la Concordia? Contadme, ¿eh? Pues con motivo del Día de la Mujer, que es mañana, hoy en varios rincones de la ciudad están celebrándose exhibiciones por parte de los clubes deportivos de Guadalajara. Hay de balonmano aquí en el Parque de la Concordia, en otras partes, en la Plaza Mayor, está el equipo de fútbol del Dínamo. ¿Ah, sí? Sí, en la Plaza de Santo Domingo, en el gimnasio Ailu, ha organizado también una exhibición de taekwondo. En la Fuente de la Niña. Sí, en la Fuente de la Niña están las chicas del rugby, ¿verdad? Y tenemos varios eventos deportivos por toda la ciudad. Genial. ¿Y qué hace el balonmano Guadalajara aquí? ¿Demostrar quién es el poderío? Hemos traído sobre todo a las más pequeñas, que tenemos prebenjamines y benjamines. Hay 43 niñas, prebenjamines y benjamines, echando aquí partidillos de 4-4. Y nada, estamos aquí pasando el día. Bueno, ¿y qué vamos a ver entonces? Partiditos de todas o casi todas las categorías. Y pues hay categoría de prebenjamines y benjamines, hay categoría de alevines, hay categoría infantiles y de cadetes. Y demostrando que el deporte también son ellos. Y el deporte somos. Gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, al cual le hacemos también la pelota, ¿no? Sí, hombre, que nos han regalado estas camisetas. Vale, pues Evaristo Alcina, que es el, nada más y nada menos que el concejal de deportes. Pues muchas gracias. Está reflejado, muchas gracias por ello, ¿no? Sí. Pues yo creo que hasta ahí, si queréis luego hablamos un poquito más y me contáis un... Cuando venga Mielita también. Cuando venga Mielita, qué buena idea, claro. Yo había pensado que Mielita comiera paella, pero yo creo que lo tiene difícil, ¿no? Sí, eso. Lo va a tener regular. Vale, pues entonces nosotros luego hablamos durante la paella si podemos. Muy bien, eso es. Volvemos ahora mismo, no se me vayan y síganme los consejos, gracias. Captar un poco a las niñas para que se aficionen al deporte y bueno, pues crear también cantera femenina. Es una manera también de visibilizar lo que es el deporte femenino y sobre todo cuántas niñas tenemos en este deporte y sobre todo en el club. Haremos ahora una pequeña demostración de lo que es el señor femenino porque estamos aquí cuatro representantes para demostrar un poco lo que es el balonmano y demás. Estamos aquí animando a las niñas para que vengan a jugar este deporte y que se apunten.
Aquí estamos con Aitor Durán. Hola, Aitor. No tenemos miedo al coronavirus y nos damos la mano. Director técnico de la base de del balonmano Guadalajara. Eso es. Ya has visto que me lo sé ya, ¿eh? Cuéntanos, que hemos tenido un evento estupendo, has estado muy ajetreado, la música estaba muy alta y ahora ha sido el momento. Empieza la paella que hemos cogido para hablar contigo, rica, ¿no? Espero que esté muy rica. Bueno, pues la mañana ha sido una mañana divertida. Muy divertida. A partir del tiempo no sabíamos si nos iba a respetar o no, sí. También parece acompañado. Y el objetivo de hoy pues era visibilizar balonmano, visibilizar mujer, visibilizar deporte y mujer. Y para ello hemos organizado una serie de partidos de diferentes categorías, desde los más desde las más pequeñas de las escuelas hasta un partido último que hemos jugado de infantiles, cadetes y una entrenadora que se ha metido. Estaban todas juntas, además. Sí, bueno, ha surgido un poquito así, lo habíamos planificado un poquito más formal, por decirlo así, pero mira, el acto al súper final divertido, sí, claro. Ellas han querido jugar todas juntas y creo que ha salido así. Y hablando con los padres y con las madres, me decían que, mírala, que contenta están. O sea, claro, eso era lo bueno, ¿no? El objetivo conseguido. Oye, ¿qué tienes por delante en los próximos meses? ¿Te queda todavía un poquito de temporada, no? Sí, bueno, nosotros no paramos, digamos, esto es una actividad más dentro de las que hacemos con las escuelas. Todos los viernes tenemos competiciones alevines. Ah, claro. Todos los dos viernes al mes normalmente solemos meter la liga Benjamín y Prebenjamín, que es una liga que además generamos nosotros. La liga alevín es una liga de diputación y junta. Y la liga Benjamín y Prebenjamín es una liga que nosotros, como no está estructurada, la generamos para que pues, jueguen todas estas niñas, todos claro. estos niños puedan venir y jugar. Es que es imprescindible que compitan. Es una de las cosas que al final luego, según vamos hablando con las familias, pues nos agradecen. Oye, fenómeno, esto me encanta. Además le dais un toque, lo que hablábamos en la última vez que nos vimos, que apostamos no solo por el marcador, sino claro. por el valor educativo y que el marcador es una parte y lleva una puntuación, pero la misma puntuación lleva el comportarse bien, aceptar normas y tener un buen comportamiento deportivo en pista. Los valores de los deportes son imprescindibles, que se están consiguiendo que sí. ahí. Creo que también. Y bueno, pues ya te digo, esto es una actividad más con el Día de la Mujer. Un poquito más adelante también tendremos el torneo Street Handball, que creo que llevamos ya cuatro o cinco ediciones. Muy bien. Que organizamos un torneo de alevín Benjamín en la calle. Normalmente lo hacemos en la plaza del Ayuntamiento, la Plaza Mayor. Qué divertido, ¿no? Sí, y es un poco diferente porque jugamos en exterior, con un campo un poquito más reducido. Pero bueno, pues otra actividad más de las muchas que hacemos, de las muchas que nos gusta hacer y de, pues como hoy nos apuntamos en bombardeo, porque es que al final es deporte, es balonmano y fomento de una actividad física. Sí, visibilizas el balonmano, que yo creo que hace falta, sí. Lo que decías. Bueno, pues seguiremos viniendo a más, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo os invito a todas las que podáis venir y disfrutéis un poquito del deporte. Ya veis el buen ambiente que se vive en gradas, que se vive con este fin de fiesta y, bueno, que espero veros en todas. Y es gratis la paella. ¿Nos vamos a comer? Sí, es gratis, nos vamos a comer. Gracias, Aitor. Muchas gracias. Hasta el próximo. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Bien. Yo no sé si eran tres o cuatro. Vale, toma falsa. En el San José hay un equipo de baloncesto. Esto significa que es una... Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Par Motor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir.
Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.
¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.